gaurkoan e, diputatu nagusi bezala eta bueno, foru aldundiaren izenean, ba, nahi genuen ekitalditxo hau egin eta bisita bat egin, hain ere, ba, e, irizarren enpresak hemen adunan martxan e, jarri duen eta une honetan oso aurratuta dagoen ba, e, lantegi planta berri honen e, proiektua bera ba, alde batik bertatik bertera ezagutzeko eta e, ikusteko, Baina gero baita ere, e, bueno, egia da, kasu honetan ekarpen bat egin dugula eta irizar enpresarekin elkarlan bat e, egin dugula, e, ikuste genuelako e, une honetan ba, e, planta berri honek sortuko dituen ba, baldintza berri hoiei erantzun bat eman bertzaiala bat ipat bide azpigituran ikuspegitik. Alegia une honetan azpigitura oso potente bajariko da martxan, eta azpigitura horrek e, bide konexion ikuspegitik e, behar zuen egokitzapen bat, eta kasu honetan ba, e, foru aldundiak e, martxan jarriku, jarri du baita ere prozedura hori, e, hemen bideaz aktuazio bat egiteko, eta baita ere bide gorrien ikuspeditik, eta ondoren, aintzan ah, bide diputatuak horren berri emango dugu ikuspedia zehatzago batetik. Nik egin nahi nahituen bakarrik bi ideia azpi maratu. Lehenengoa, e, eskertu nahi dio dela espreski e, irizaren enpresako ardura du e, e, egin duten apostua eta gipuzkoarentzako e, egin duten ekarpena. E, eurek proiektu asko dauzkate, proiektu hau daukaten potentenetako bada, eta segurunez, e, gipuzkoatik kanpora aukerak izango zituzten proiektu hori aurra ateratzeko. Eta hala ere, hartu dute erabakia gipuzkoan egiteko. Eta nik uste dut hori eskertzeko da ala. E, benetan, enpresari, erakutsi dutelako gure lurraldearekiko eta gure herriarekiko, euskal herriarekiko kompromiso handia. Eta hori eskertzeko da. E, nik uste dut askotan, enpresari etzaiela eskertzen beharra dina egiten ari den esportzua, e, alde batetik gure aktibidaden ekonomikoa hemen mantentzeko, eta baita ere gure enplegua hemen mantentzeko. E, lan, lan berriak sortuko dira enpresa honen bidez, eta horrek, e, momentu honetan, kojuntura honetan, gure herriari eta gure lurraldeari egiten dion ekarpena, baina esango nuke, ia, e, neur, neurri gabe, osea, neurtzeko oso zaila egiten zait. Horre dauzkan, implikazioak eta horre dauzkan on, on, ondura, onura guztiak. Beraz, nire partatik bintzen lehenengoa hori da, ez, eh, eskerrake irizarri. Eta bigarrengoa da, eh, askotan aipatzen dugula, sustapen ekonomikoa importantea dela. Eta ekonomia suspertzeko irizpide hori, ba badakizue, nugarra plangintzak eh, martxan jarri ditugun Foru Aldundikuzpeditik eta askotan ba sustapen ekonomikoaren eta kasu honetan, ba hor daukagun eh Foru Aldundiaren daukagun atalari eskaintzen dela protagonismo nagusia. Hor deialdea daude eta hor badago, akenean, ekonomia suspertzeko plan horretan, ba, badaukagu departamentu bat horri heltzen diona. Baina gu garbi daukaguna da, foru aldundi osoak egin behar duela esfortzu hori, ekonomia suspertzeko. Hain zuzen ere, dalako gure ekimen importanteena. Guk uste dugulako, ekonomia suspertzeak ekartzen duela gero baita ere, gizarte orekatu bat. Eta horregatik, ikusten dugu ezinbestekoa, foru aldundi osoak, lehentasun bezala hartzea, bere gain, e, iarduera hori. Ez? Eta kasu honetan, bidea azpigituren sailak hartzen du bere ardura eta egiten du bere ekarpena. Eta guk uste dugu e, lantegi hau martxan jartzeko bidea azpigituren esfortzu hori ekarpen oso importantea izango dela. Ta beraz gaurkoan ekitaldi hori, ekitaldia hau ekitaldi nahi gen duke baita ere bidea azpigituren arlo horri eta bera daukan ekarpena baita ere ba, gure lurraldea lehiak izateko e, hori azpimarratzeko. Simplemente, dos ideas eh, que me parecen, antes de dar la palabra a Eh, a mí me parece que son en este momento a subrayar. El hecho de que, en primer lugar, tenemos una empresa como Irizar que está dando un paso estratégico fundamental para el territorio. Eh, esta nueva planta, que está, eh, como se ve, muy avanzada, va a significar un salto muy importante en la economía y en la industria de Guipúzcoa. Y eh, a mí me toca hoy, como diputado general, agradecer, agradecer de corazón a Irizar el esfuerzo y la apuesta que está realizando. Seguramente tendría otras ubica ubicaciones eh, Iriza a la hora de, de implantar esta nueva planta. Y ha decidido que se haga en Guipúzcoa. Y yo quisiera agradecer, en nombre de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas, eh, esa apuesta que ha realizado en el territorio de Guipúzcoa. Porque es fundamental para el conjunto del país y para nuestro territorio. Y porque tiene una serie de consecuencias que a mí se me, hacen, eh, se me hace difícil eh, abarcar todas ellas, porque tiene eh, un montón de consecuencias positivas para el territorio, desde el punto de vista de la generación de actividad económica, desde la perspectiva también de eh, el ámbito de generación eh, también de recursos para las administra administraciones públicas, desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo. Hay un montón eh, de consecuencias, todas ellas positivas, que, que realmente eh, toca en este momento eh, valorar en su justa medida y también agradecer a la empresa. Y en segundo lugar, subrayar el hecho de que esta Diputación ha realizado una, una apuesta eh, por eh, la reactivación de la economía en el territorio. Seguramente, hasta ahora, por lo menos, eh, en la visión pública es un departamento que es el de, el de promoción económica el que ha capitalizado eh, el protagonismo a la hora de impulsar eh, ese plan de reactivación económica, pero nosotros tenemos muy claro que es el conjunto de la Diputación en sus diferentes áreas la que tiene que hacer. Eh, el esfuerzo de activación de la economía del territorio. En este caso, eh, el Departamento de Infraestructuras Viarias, eh, comandado por Ainzano y Orbide, hace una aportación muy importante para que eh, los accesos y, al final, a final la, la movilidad del conjunto de este área y, y específicamente, los accesos eh, y eh, el, la, la buena marcha de la actividad en esta planta mm, se haga también eh, de la mano de una aportación muy importante por parte de la Diputación. e, gaurkoan nik hori nahi nuen azpimarratu neurri handi batean, eta ondoren az, aintzanek egingo du pixka bat, aipatu e, zeintzu diren e, ba, obra honen datu nagusiak. Bai, bueno, egun guztioi, eskerrik asko onatortzea gatik, No, nik alde batetik esplikatuko izuet guk martxan jarriko dugun, hemen egingo dugun obra, obra honen berri emango izuet, eta beste alde batetik e, azpimarratu nahiko nuke igizar berarekin egin dugun elkarlana e, e, bueno, irizarrekuri planteatu zigun behar batzuk, planteatu zizkigun e, plantau irekitzerako, errepidea etzegoen e, e, honek ba, ekarriko dituen trafikoei aurre egiteko, Eta hortik aurrera, ja, hasten gara gu e, proiektu hau egiten, eta proiektu hau ez bakarrik gure aldetik egiten, baizik eta irizarko e, bueno, e, arduradunekin batera eta bereziki aipatu nahiko nuke, ba, bueno, proiektuaren arduraduna txema oteroarekin batera egin e, egokitzapen guztia. Eta oso garrantzitsua dira baita ere denborak, eh, denborak. E, irizarrek dauka beharra e, bukatuko du planta hau bere aurre ikuspena da urte bukararako bukatzea, e, abendurako bukatzea, eta guk nahi eta nahi ez uste dugu e, epe horri e, eman behar diogula gure konpromisoa ez. Eta gure asmoa da epe horretarako errepide hau ja kondiziotan ustea. Beraz, denboroiek garrantzitsua dira eta diputazioa egokitzen da irizarrekin batera elkarlalean behar horietara. E, Lizitazioa martxan dago, dagoeneko, adjudikazioa e, abuztu inguruan izango da, eta obren e, iraupena izango da lau bilabetetakoa e, aurrekontua ia milioi bat eurokoa. esan e, beharra dago errepidearekin batera, bidegorria ere, sorabilara dagoen bidegorria, hori e, onaino hemen aurrean ikusten dezuten e, leku honetan e, rotonda bat egingo da, gero urbanizazioak egingo du rotonda hori, gure errepidea atzetik onaino iritsiko da, eta e, bidegorria, e, e, plataforma berdinean iritsiko litzake onaino. gero urbanizazioak eta udaletxeak hortik aurrerako faseak egingo lituzke. Beraz, ango hango, hango ikusten dezuten poligono arret, aretatik ona izango dia lareun bat metro gehi beste lareun araino, hor desmonteak ikusten dezute hemen ere atzean etxe, etxe bat nola dagoen hor bide bazterrean hor desmonte garrantzitsu batzuk dijoazte, E, lau bat e, metrotako bide gorria eta espaloia dihoa, eta gero zazpi metrotako errepidea. E, orain konduratuko e, konturatuko zeate, errepidea oso estu dagoela, eta hemen e, sortuko diren trafikoak eta garraio e, garrantzitsuekin, tamaina e, garrantzitsua daukaten garraio, eki, garraio entzat, ez dagoela prest. Orida, guke ingo oridana Orida, preste dukitia? Teisba carrick irisa ren plantaraco, vais Polígono Osoraco. Verás, eh, eh, Orisa ngoda gurelana. Eh, bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Eh, lo que yo quería explicar, bueno, eh, quiero subrayar dos aspectos. Por una parte explicaré un poco cuál es el proyecto, qué es la, en qué cuál va a ser la obra que vamos a acometer y por otra parte lo que sí quiero quiero subrayar es que en este caso eh, bueno como ha dicho el diputado general es muy importante para nosotros hacer frente a las necesidades de las empresas y en este caso irizar nos planteó una necesidad eh, bueno la ubicación después de elegir la ubicación para plantear la nueva la nueva inversión la nueva planta eh, desde el polígono, desde Soravilla hasta aquí, la entrada del polígono eh, tenía deficiencias para los tráficos que va a requerir pues esta nueva actividad. Eh, no solamente los tráficos, sino también el, el tamaño de los tráficos, ¿no? Eh, habrá camiones de mayor eh, tamaño y demás. Eh, entonces la necesidad se plantea desde el punto de vista industrial y esta Diputación, en concreto este departamento, tiene que hacer frente a esa necesidad. Eh, por otra parte, subrayar que hemos trabajado eh, conjuntamente con los responsables de Irizar en el proyecto, nos hemos adecuado a sus necesidades para dar las entradas a la planta y eh, también, por supuesto, aparte de, de dar necesidad eh, a, de acometer la obra y las necesidades de irizar, también será una buena noticia y una buena actuación para todo el polígono industrial de Aduna. Eh, detrás mío veis cómo hay una casa eh, delante de justo de un monte. Ahí va a haber unos desmontes importantes desde el polígono de abajo hasta aquí. Eh, hay unos 800 metros desde Soravilla hasta aquí. En, cuatro, en los últimos 400 metros es donde va a haber mayores desmontes. La, hay un estrechamiento eh, bastante sinuoso, va a haber un ensanchamiento. Eh, habrá una acera, de, acera y videgorri de unos 4 metros y, y luego irá una carretera de 7 metros. Es eh, una obra, no es muy larga, no es un, tra un trayecto muy largo, pero sí es muy importante y sí tiene afecciones en montes y, y, y desmontes. Eh, por otra parte, el videgorri también se hará... Eh, hasta ahora llega el Videgorri hasta Soravilla, continuaremos con el Videgorri en la misma plataforma de la carretera para dar también servicio a los ciudadanos y a los trabajadores que quieran venir caminando y estará, comunicará con una rotonda que hará la propia urbanización aquí a la derecha. Entonces, eh, por una parte el ensanchamiento y la adecuación de la carretera y la adecuación de las entradas a la empresa Irizar. La adecuación del Videgorri y las nuevas actuaciones del Videgorri. Eh, el presupuesto es de casi un millón de euros, 946.000 euros. La licitación ya está en marcha y la adjudicación eh, se hará aproximadamente en, en agosto. En la duración de las obras será de cuatro meses y, como decía antes, es muy importante, son muy importantes los plazos, los tiempos, porque esta planta necesita, su, necesita que, que ya esté todo acondicionado, que la carretera esté acondicionada para el mes de diciembre, que es cuando se prevé que se abra. Entonces, hemos trabajado conjuntamente con Irizar en el proyecto y, en sus, y, y acomodándonos. A los plazos eh, que, nos han, que nos han dicho ellos. Entonces, bueno, eh, sin más, darles las gracias a los de Izar por su, por su buen hacer en este caso y buen entendimiento a la hora de, de llevar a cabo el proyecto. Y bueno, eh, sobre todo a José Manuel Orcasitas por estar aquí con nosotros, a Gorca y a Chema Otero que ha estado directamente trabajando en el proyecto con nosotros. Escarecasco. Que bueno, de parte de Izar poco más que añadir, agradecer al diputado general y al diputado de infraestructuras las palabras, las bonitas palabras que han dicho de Irizar, de las cual de lo cual por supuesto nos sentimos orgullosos, agradecer también la sintonía, la rapidez con la que estamos terminando pues, prácticamente en paralelo la planta con las infraestructuras necesarias ¿Eh? bueno, y recordar pues, lo que ellos también han dicho. ¿no? Nosotros, Irizar tiene una clara apuesta por por la electromovilidad. Eh, en el gran cambio que sufrió desde el 2009 eh, hacia el camino de la tecnología, hacia el camino del fortalecimiento de la marca, de los productos propios, este es un paso importantísimo. Entendemos que hasta ahora el más importante que hemos dado. Esta planta, que tiene 18.000 metros cuadrados, está preparada para fabricar tres unidades al día en, en un futuro próximo. Y con productos de valor añadido y con tecnología, la decisión de de trabajar y de crear empleo en Gipuzkoa y en era clarísima. nosotros tenemos que trabajar la tecnología dar valor añadido ser un competidor en países que demandan calidad y demandan tecnología como son los países europeos. En ello estamos trabajando y queremos, queremos con ello pues crear riqueza en el entorno. Vamos a hacer una planta que pensamos que va a ser una preciosidad ya la veremos cuando cuando la estrenemos y queremos crear empleo de calidad. Estamos en ello y así seguiremos. Los plazos ya dijimos, tres o cinco años, el, el, el tema de la electromovilidad, de la electromovilidad. Hay, hay políticas en un montón de ciudades, pero en el momento que empiece va a empezar a toda pastilla, y Irizar va a estar preparada, va a estar con una planta preparada para, para, toda, para cubrir toda aquella demanda que, como digo, se dará principalmente en una primera fase en las ciudades europeas. Bueno, pues gracias a todos. Y reiterar nuestro agradecimiento a la Diputación por esa sintonía que hemos encontrado con ellos para solucionar todos estos problemas que son, al final, el futuro de todos. Gracias. Quiero decir que estamos viendo que la electromovilidad va a tener una explosión los próximos años, que va a crecer muy rápido, que hay muchas políticas todavía, pero todavía falta las acciones concretas de presupuestos, pero que tal y como están expandiéndose las políticas, en cuanto empiece a haber presupuestos que va a ser a partir de muy cerquita, el, asunto, el, el mercado va a crecer mucho y muy fuerte y hemos present, preparado por eso una planta con capacidad para atender las necesidades en estos años. Sí, sí bueno, el terreno son casi 40.000 y hemos construido 18.000 en planta. Bueno, esta parte de aquí que tenemos aquí son los pisos de oficinas, tenemos 1.800 pisos en total de oficinas en la parte de abajo y, la parte, y en la parte central que estará a la entrada y en la, y en la parte de arriba habrá un showroom, una zona bonita desde la que se pueda ver la planta, preciosa de visitar y con una imagen adecuada para una, una buena empresa en una, en, en una buena zona, como es Ripúzcoa. ¿Eh? Bueno, eh, eso como ya indicamos hace unos meses, eh, si hacemos un, en el momento que lleguemos a la producción de Ritmo 3 eh, crearemos entre directos e indirectos unos 500 empleos, ese es el objetivo que tenemos, que serán todos obviamente de la zona.